uno de los autores costarricenses cuyo proceso plástico ha contribuido más a la apertura del arte costarricense y regional. Es Juan Luis Rodríguez Ibaja, con quien nos encontramos en su estudio para conversar sobre su legado, su proceso plástico y los hitos que han marcado su carrera. Nunca preocupado por la fama ni tampoco por el dinero, es un artista que ha mantenido una integridad muy peculiar en el escenario artístico costarricense. Y justamente hoy con Luis Fernando Quirós vamos a entrevistarlo, vamos a ahondar en su proceso plástico y vamos a dejar constancia acá de quién es, qué ha hecho y en qué proceso se encuentra actualmente. Juan Luis, ha sido fogonero, ha sido boxeador, has trabajado de agricultor, has trabajado en paleontología, has desarrollado... Has desarrollado una gran cantidad de oficios antes de ocuparte... Cargador de sacos, llevo. Antes de ocuparte directamente de tu quehacer, de descubrir tu vena como artista, como investigador plástico. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo fue que fueron tus inicios? De ahí, un deseo que no sé por qué salió de ponerme a dibujar, iba en la calle dibujando lo que veía. Estoy cargando sacos en el mercado central y en la plaza. Y cargando las mercaderías de las mujeres de puñón, como decíamos nosotros, de plata, para llevárselos hasta la casa, con saco limpio y aplanchado por mi madre. Y las necesidades en el campo mío no era un caso insólito, porque era una actitud generalizada en el Five Corners Town de Tibás para darle un poco de brillo a mi pueblo. Era muy común, entre la mayoría era gente pobre, pero lo que sucede es que muchas de las familias, inclusive mis compañeros, Valenciano y otros, no tomaron las decisiones mías porque no se las pidieron o por lo que fuere. Y yo sí las tomé. Entonces yo me fui a ganarme la vida cuando ellos eran llevados de la mano a buscarles el trabajo, el padre, por ejemplo. Yo me fui a ganarme la vida en el mercado. Y así fui conociendo muchas cosas importantes. Y a veces tenía un primo hermano que tenía dos o tres tramos ahí. Y me usó para sacudir el maíz y tonterías de esas, pagándome cualquier cosa. Y ya creo que se murió. Y entonces, después ya yo dije que yo podía llevarle al otro tramo que tenía, en el otro, en la plaza, que yo podía llevar, eran 100 o 200 libras. Yo tenía ese entusiasmo, tal vez no la capacidad, y lo hacía. Me gustaba mucho levantar peso, no sé por qué, porque ya me venía la imagen del boxeo. Y entonces era como un entrenamiento más. En primer lugar, lo que me atrajo de ese deporte, golpear con las manos cubiertas, para decirlo de otra manera, es que yo quería tener plata. Eso es, todos los niños ese es el problema. Yo quería hacer dinero y creía que con eso iba a hacer dinero. Por eso inicié en eso, pero después me di cuenta con el tiempo de que este no era el país y yo no tenía la capacidad para irme allá, porque no era lo que se necesitaba. ¿Qué edad tenías cuando te metes en el boxeo y dónde empiezas? Entre 13 años y 15 y 16, algo así. Aquí en Five Corners Town, 5 esquinas de Tibás. ¿Eras buen peleador? No sé, lo que sí me dediqué a estudiarlo a fondo, tanto me gustaba. Entonces estudié los primeros boxeadores que hubieron en el mundo, todas las historias de ellos, cómo se formaron. Recuerdo cuando el campeón mundial era un negro y Joe Louis le quitó el título a él. Y entonces yo comencé a estudiarlos y me di cuenta de cómo Joe Louis se había formado, con una disciplina increíble. Entonces eso fue como un sendero abierto para mí. Y yo los estudié a fondo y me di cuenta de los grandes boxeadores que venían de Cuba, con la agilidad y bailarines, que el baile era importante, y todas esas cosas las fui estudiando, porque decía que lo mejor sería, porque ya es un error decirlo así, es saber bailar en el ring,
indiferentemente si no hay gran potencia. No es que no había, pero si uno sabe bailar, es muy difícil que lo golpeen. Y si sabe golpear, aunque no tenga fuerza, estudiando toda esa cosa, pero a través de los grandes boxeadores que yo admiré, me di cuenta de que las distancias son las que le dan el peso al golpe. Entre más distancia, menos fuerza. Entonces, ¿cómo sería eso en el contacto? En el boxeo es, cuando se acerca el contrario, el enemigo, digámoslo, como lo llamaba, entonces déjalo acercar y le pegas a una distancia corta y lo matas, lo noqueas, sobre todo en el vientre, ahí le quitas el aire y después lo cruzas con la izquierda. Y entonces yo aprendí a bailar y a hacer esas cosas. Lo que pasa es que, esto sí es importante que lo diga porque lo primero es, puede volverse pedante, porque una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Hay una diferencia entre lo que uno sabe y cuando va a mostrarlo. En cualquier deporte, pero en el boxeo todavía es más significativo, porque el público te pide sangre, y a eso es lo que van, les encanta. Es como, una herencia de los gladiadores, ¿verdad? Que asistían todos a verlos sangrar y que les volaran la cabeza. Es igual en el deporte, la inteligencia es importantísima. La inteligencia es, ¿cómo se compone? Saber desviar los golpes, saber darse cuenta de que el peso del golpe, entre más corto, más efectivo. Todos los golpes largos no producen nada. Son nada más campos abiertos para cruzarlos con la mano que es la más fuerte, ya sea el zurdo por la zurda y el derecho por la derecha. Porque eso lo descubrí yo, es una cosa impresionante saber eso. Pero fíjate, yo estudiaba a Jack Dempsey y toda esa gente, y yo Luis y todos ellos. Y el Kid Chocolate, que era un gran bailarín, el cubano, bueno, todo me lo tragaba como si fuera un diccionario, para entender bien dónde me metía. Entonces, mi padre me decía él, que dejara eso, que por qué, que me voy a volver loco, los golpes te vuelven loco, deja eso, y no le hacía caso. Un día de tanto lo paré porque me di cuenta de que mi ilusión de hacer plata, porque cuando uno está joven tiene esa mentalidad, cosa que ahora la ahorré hace siglos, que eso no sirve para nada, es una satisfacción que va en contra de la mayoría desfavorecida, que se convierte uno en un tagarote, para no llamarlo de otra manera, y hace lo que sea con tal de plata, hasta mata, ¿verdad? Volviendo para darle un juego, no estoy hablando del pasado, sino en ese sentido va. Entonces, analizándolo, se acabó. Primero, no sirvo para el boxeo porque aquí, nada. Y afuera nadie me reciba porque no soy nada especial. En una fase determinada de tu vida, empezaste a hacer garabatos y a dibujar y hacer retratos en la calle. Sí. ¿Cómo fue este periodo? ¿Qué te llevó a eso? Bien, cuando yo iba a trabajar, yo no perdí el tiempo. Veía lo que mi mamá me hacía. Y cuando llegaba a la casa, si tenía tiempo, estaba dibujando también. Me daba por rayar cosas. Y a tal punto que yo iba mucho al Café Avenida cuando terminaba de trabajar. Y ahí tenía amigos con quien hablábamos, casi todos los sábados nos reuníamos o en las tardes. Y yo me pasaba garabateando. De pronto aparece un tipo que dibujaba ahí, uno de los mismos. Entonces los dos ya hacíamos como un equipo de dibujar a la gente que pasa y todo eso. Eso fue, digamos, trascendiente, es un poco pedante. Fue creciendo, digamos, de manera que ya yo escogía los rostros que veía. Digo, yo no los puedo si no tengo en las manos las cosas. Entonces me preparé un lápiz, me hice un bloquecito con hojas limpias, lo amarraba a la faja y iba por la calle y de pronto me llamaba la atención. Siempre los rostros es lo que más me llamaba la atención. Entonces, donde veía eso, inmediatamente me veía boceteando, como se dice, haciendo un intento de dibujo. Y por ahí agarré en los rostros de las personas. Generalmente eran los hombres los que me atraían, no sé por qué razón. Entonces después eso me llevó, qué curioso, yo leí algunas cosas, cayeron en mis manos
digamos, aquellos artistas que me motivaron mucho. ¿Cuál fue tu referente más importante en la plástica? A veces citas a Van Gogh. Es que fue la motivación más profunda, quizás la de él. Probablemente por su persona. Lo que más me atrae en las personas no es lo que hacen, sino quiénes fueron, por qué fueron así, qué eran ellos. Y entonces este Chencho, como le digo yo, me emocionó mucho, entonces me motivó, pero también por ahí había un contraste entre otros que eran un poco más finos de línea, también me motivaba, entonces yo hacía una ensalada de esto. Pero también me gustaba mucho la actitud de Chencho porque era como que él manejaba su trabajo de lo que estaba viviendo. Tan es así que, leyéndole, porque conocía bien, bueno, me metía a fondo, que él quería hacer locura y no sé qué otras cosas, y él se echó a la calle y decidió eso, y bueno, y se hizo lo que hizo. La necesidad de desahogarse, ¿verdad? Entonces dije yo, desahogarse, pero sí lo que uno siente, que está viviendo, y eso sí. Porque no me gustó nunca copiar a las personas, no. Porque hay un ego que es muy sano, que uno es uno. Uno puede motivarse, pero no copiar. Y esto yo siempre lo he hablado en las clases, que es muy importante. Porque nosotros, y no estamos hablando en todo aquí, nosotros, nuestro país, nuestro pueblo, lo que hace es copiar todo lo de afuera. Y eso me parece muy grave. Al inicio de los 60, una beca te facilita tu viaje a Francia, pero hay varias preguntas que te están llevando allá. ¿Cuáles fueron esas preguntas? Porque el deseo mío de irme para allá era de saber qué es arte. No fue esas cosas, eso fue... Yo decía, yo quiero saber qué es arte. Aquí no había museo. Digo, yo quiero saber qué es verdaderamente una obra de arte. Ve qué curioso. Y es tan importante, ¿eh? Porque uno se mete en un campo que no conoce. Entonces quiere saber uno qué es lo que vale y qué es lo que es arte. Uh-huh. Digo, yo tengo que salir de aquí. Fue allá que me dieron el aliento de descubrir uh-huh. un medio. Y es, entra en la palabra digna de eso, es que yo dije... Cada temática exige una técnica adecuada. ¿Ve qué exagerado, ¿eh? Uno ni con costos puede hacer una raya y de pronto la verdad es que esa. Tienes tres exposiciones en Costa Rica antes de irte a Europa. Sí. Te vas a principios de los 60. Sí. ¿Qué pasa? La primera exposición que hice fue en el Centro Culturoso, a Merloquí Fido, ¿eh? En el Merloquí, pues que yo estudié ahí. Yo estudié el inglés porque lo necesitaba. Bueno, ya yo medio palagreaba un poco porque era el que le llevaba las mercaderías a las gringolonas. Y entonces me interesaba, me gustaban mucho los idiomas y me puse a estudiar tres idiomas al mismo tiempo, italiano, inglés y francés. Yo estaba hablando de que me compré una libreta y la amarré para dibujar los rostros y esas cosas en la calle. Y de pronto después comencé a pintar. A pintar con espátula, porque no sé, Chento me motivó, no para hacer lo que él hacía, sino la espátula. Y dije yo, mira, voy a tratar de pintar yo con espátula, porque ellos lo que hacían era ayudarse, solo con espátula. Entonces, no me preocupó las líneas. Yo digo, el canto de la espátula me da la línea que quiero. Depende de la presión que le dé, muere la línea, así como ha nacido, invisible. Es muy lindo eso, para que la gente entienda que cuando agarra un lápiz, se acerca en silencio y va creciendo todo el poder, la energía que quiere. Y al quitarse, muere como nace. Y es igual el espátula. Pero ves, unificar todo eso, eso se da, eso digo yo para mí mismo, de por qué y cómo es que yo entiendo y siento esas cosas. No es que se me ocurre así nomás. ¿Verdad? Y si yo voy con la línea de la espátula y de pronto digo, bueno, pero aquí son líneas, la acuesto y la resbalo y le hago piruetas. Entonces la velocidad de coger, de trabajar con mi espátula, es que tú coges la tinta o lo que sea, y si es con tinta o pintura diluida,
cuando la sacas se te está regando en la mano, hay que hacerlo a una velocidad para llevar algo. Entonces, no es nada fácil, ¿verdad? Lo primero, bote montones de cosas, porque ahora van a ver la cosa, lo que pasa. Ya logro medio manejar a mi manera todo, y veo acuarelas muy lindas dentro de mi criterio, ¿verdad? Tal vez no valían nada, pero se me ocurre descubrir algo. Y descubro una cosa que lo llamé la manera negra. ¿Qué es? Hago mi acuarela y después le embarro tinta negra en todo, encima. Pero haciendo experiencias, cojo la manguera y ¡pish! Depende del tiempo que haga. Y queda algo maravilloso, no queda nada. Entonces, coges en riesgo las cosas que, ¿cómo se dice? Las cosas que te salieron de casualidad lindas y vas a probar a la manguera y se van. O depende de cuánta presión y cuánto tiempo. Y destruí cosas lindísimas para mí, probablemente no valían nada, para lograr trabajar con eso. Igual tú has hecho muchos murales en tu vida. ¿Cómo te iniciaste con los murales y sobre todo con el uso de tus materiales para el mural? ¿Fue allá en París? Sí. Había hecho un mural nada más en el gimnasio Gargarín, esa era la única presencia que tenía, eso estaba cerca del aeropuerto en París, era la única antecedente que tenía y de pronto aparece la oportunidad de hacer unos murales y yo hice una propuesta y los gané, 5 murales en los colegios de enseñanza especial casi en la frontera con Suiza. Los hice y después de eso ya como que había peso, ¿ves? Y fue cuando vino lo otro, pero aún así tuve que participar y también lo gané. Esos murales que hice en el Colegio de Enseñanza Especial, allá antes había hecho en un hospital en Metz, era un hospital y era una cosa muy linda, era una cuesta y toda esa pared como, qué sé yo, 75 metros. Y quedaron, me parece que quedaron muy bien. Entonces yo me fui emocionando porque siempre tenía esa obsesión, ¿verdad?, de poder hacer eso. ¿Cómo aprendí? De ahí, estudiándolos, estudiando mucho, leyendo mucho y practicando. Por ejemplo, las propuestas mías, en general los murales los hacen con pintura y qué sé yo, un montón de cosas. Y es muy, muy torpe. Por ejemplo, aquí, allá no tanto. Aquí yo veo que se ponen a hacer murales pintados afuera al exterior. Eso no dura nada. Eso no sirve. En cambio, allá es otra cosa, es muy serio. Entonces yo propuse con mosaicos venecianos, pero las fábricas en Francia no existían, solamente los italianos. Y entonces me fui a Italia, hice un proyecto para que buscaran los colores. Eran 12 mujeres las que seleccionaban, son mosaicos chiquitos, ¿verdad?, de 1 centímetro por cada lado. Entonces yo estuve allá 2 veces o 3 viajé allá para ver cómo lo armaban, para corregirlas, porque de ahí ya saben armar, pero hay una cosa que es importante, que es la armonía en todos, ¿verdad? Si por ejemplo un color, eso se hace en cuadros, digamos, de 10 centímetros cada cuadro, ¿eh? Pero a la hora de empatarlo, si por ejemplo yo vengo con un color amarillo y me encuentro con el otro marco, donde están otros mosaiquitos, tiene que haber una afinidad, ¿verdad? Porque no puedo llegar con un amarillo hacia un negro. Eso se pierde todo el diseño. Entonces me iba y les decía a las mujeres que estaban armando eso, no, vamos a buscar un color afín. Acuérdense bien que tiene que haber un color intermedio, si no, no sirve, me echan a perder el trabajo. Entonces casi que les enseñé eso. Y así fui trabajando eso afuera, me iba a carrear. Cuando yo llegaba y armaba eso en mi taller allá en París, mi hija, por siempre se llama Saskia, ella era una maravilla, se ponía conmigo y aprendió mucho, y bueno, muy lindo eso, porque es instintivo de ella, yo no la llamaba. ¿Cuál era el concepto que querías plasmar a través de esos murales? O sea, ¿cuál era o el tema o el concepto plástico que querías expresar en esos murales? En primer lugar, que están expuestos para que el pueblo los vea, el público, y me interesan los murales exteriores, pues interiores también, pero más exteriores, porque eso es una manera de que el pueblo se dé cuenta de que existe una pintura que se llama mural y que se debe hacer con mosaicos especiales de tamaños chiquititos, que aquí no lo fabrican, todavía no hay fábrica a estas alturas,
Entonces, toda esa cosa me parece que es muy, muy importante para el pueblo, ¿eh? Bueno, yo estaba trabajando en grabado mucho y en pintura, descubriendo maneras. Yo comencé a fabricar los colores con polvos de piedra y de, bueno, ¿de qué no hacía? Juan Luis, hablemos de tu exposición del año 67 en San José. Estás en París, pero envías tu obra a Costa Rica y se arma un gran escándalo. Sí. Se califica tu obra de que no es pintura. Ahora verás qué pasó. Felo organizó eso para hacer una muestra y no sé qué. Entonces dejaron meses en la aduana que se dañaran los trabajos y así lo sacaron. Vea qué barbaridad. Entonces yo tengo un artículo donde les contesté después. Lo publicó la Prensa Libre, yo lo mandé de allá. Querían joderme la vida, nada más, en lugar de apoyar. Esos no son artistas, esos son ampones, no sé qué. Eso no se hace con nadie. Uno vas a hacerle a un colega que le cueste o lo que sea, o que no le cueste, o que está muy bien, no lo vas a joder por otros medios. Eso me parece un falso artista quien hace eso, ¿no? Eso, al contrario, le ayudas si tiene problemas. Pero no le vas a, o no lo ayudas, pero no lo vas a joder, ¿verdad? Estos cabrones me hicieron esa trampa y presentaron cosas dañadas en la bodega. Yo no estaba aquí. Y entonces después les envié una carta que los puse comedores de patatas, no sé qué. Si ustedes quieren saber qué es arte, vengan, hagan un esfuerzo, como yo lo hice, para que vean lo que cuesta hacer el arte donde hay arte. Juan Luis, haces una lectura para tu pieza El Combate, haces una lectura del contexto de París, el mayo 68, sí. Todas estas repercusiones de la política, cómo influyó o si tuvo alguna voz en esa pieza. Una historia, en el 68 que hubo el levantamiento a favor de la cultura, porque la gente no lo dice ni los periódicos, ese levantamiento no era por nada, era a favor de la cultura, y yo estaba inmerso en eso. Y afortunadamente éramos tres y que vivíamos en el mismo mundo. Leparc, Julio, uh-huh. Era un argentino que yo no conocía. Y el compañero de él, que ya murió también, ellos dos vivían allá. Y has de creer cómo nos conocimos. Estábamos presos. Yo no sabía que ellos también, porque no tenía idea. Resulta que comienzo yo a silbar debut partisan, quiere decir de pie. ¿Partisanos? Sí, pero en español se dice guerrilleros. Hijo de mi alma. Y entonces comienzo yo a silbar eso, y de pronto oigo que me responden con el silbido, y comienzo a silbar y se va acercando el silbido, y voy viendo a Julio y a Jorge, el otro, el compañero de él, que estaba también detenido. Pobrecito, él murió de una enfermedad que tenía, y nos acercó el sonido y nos hicimos hermanos. Entonces nos cogieron, nos metieron en un campo de concentración como si fuéramos, qué sé yo, como si fuéramos nazis, una cosa terrible hizo de gol, es un error de él. Y bueno, nos mandaron para afuera, porque a mí querían expulsarme a mi país, y le digo, no, yo no puedo irme, yo tengo familia aquí, yo soy casado, ¿qué voy a ir a hacer a mi país? Entonces una abogada muy especial comenzó a luchar, y la prensa a favorecernos, y los obligaron, como yo les decía, mándenme a un lugar cercano. Yo vivo aquí en este país, entonces nos mandaron a Bélgica, pero costó mucho eso. Primero nos querían matar, y después, te lo cuento, nunca hablo de eso, porque de ahí, ¿por qué no? Y bueno, entonces ya me fui para allá, y en el trayecto fue que me encontré con Julio, que andaba dándole la vuelta ya por todo lado, paseando por Roma y por todo lado. Sí, estuve ahí exilado 8 meses, y de pronto de gol rompió la cosa y nos trajo de vuelta, nos dijo devuélvanse, pero dio la libertad esa de regresar a todos los que había expulsado, junto con asesinos, ladrones. Era muy 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 desagradable para nosotros, pero qué carajo. Y Julio, que andaba feliz por todo lado en su carro, dice vámonos los tres. Y entramos los tres todos felices, ¿verdad?, con un montón de ampones, ¿verdad?, que regalaba, y qué sé yo. Hay varias versiones sobre la historia del premio del 69, pero hay cosas que no se han dicho sobre lo que ocurrió realmente allí. Participas, te inscribes, haces una propuesta, ¿y qué ocurre? Un día me paro y digo yo, puta, ¿qué hago ahora?
ya no sé qué hacer porque ya parece que todo lo que tenía en mente o lo que me sale, no me sale nada. ¿Cómo hago? Porque yo quiero seguir, pero ¿qué? Yo no voy a repetir mis cosas, como hace todo mundo. Y entonces dije yo, bueno, pero mi vida ha sido un poco así enredada. Vamos a hacer un análisis de mi vida y yo hice boxeo. ¿Y cómo lo puedo convertir en arte, ese fenómeno? Y ahí fue donde arranqué. El combate, justamente, se llama así por eso. Yo creé un ring y lo que quería era dar a conocer todo lo que había sido mi vida desde joven. Yo pasaba a los potreros a coger frutas y entonces en los alambres de púas había mucho peligro y mucho riesgo. Entonces hice el combate en un ring, creé un ring. En lugar de tener los mecates que tiene el ring, porque el ring yo vivía el boxeo también, ¿ves? Los puse con alambres de púas y les puse en las púas, en las puntas de las púas, rojo bermellón, para dar a entender que eso es la sangre que se queda pegada ahí. Y entonces dije yo, mi papá trabajó con el hielo. Los fines de semana, para mejorarse su salario, tenía una venta de granizados. Eso es un homenaje a él. Entonces voy a hacer esculturas en hielo. Y recordando el sirope que él fabricaba porque era muy bueno en química. Nosotros aprendimos, y mi mamá y todo el mundo, porque también lo hicimos. Nosotros raspamos para que él descansara. Y entonces ves esas ideas de recordarlo a él con el hielo, que es una entidad que desaparece, como nosotros. Dije yo, eso es una humanidad también, el hielo. Entonces hice eso, los personajes eran tallados en hielo y el rojo era para reconocer la sangre. Yo pasaba días enteros en los congeladores y tenía que salir cada 5 minutos a tomar aire y sol porque te mueres. A menos 5 grados, ¿verdad? Estás tallando el hielo. Y los personajes eran tallados en escultura. Bueno, me costó mucho conseguir ese permiso allá en Francia, no era nada fácil. Porque me tenían que ceder pilas, y una pila le echaba negro, wey, puta, y otra rojo, rojo. Y cuando eso se cristalizaba, yo sacaba las maquetas y las tallaba. Entonces ahí hice la sangre, viene con el rojo, ¿verdad? Y así comencé a tallar y hice los personajes, que no eran personajes humanos, pero sí simulando esto. Y lo más divertido es que las gentes que pasaban por ahí, en el museo, cuando los llevé, querían todos ir a chupar porque creían que eran granizados. Ya no, esto es sangre de hielo. Pobrecito, ¿verdad? Y las sedes que hay en esas temperaturas en el Museo de Arte Moderno, se muere uno el calor. El combate introduce aspectos muy importantes en el arte, porque es lo que llamamos ahora una instalación. Pero introduces el sonido también. Introduces el manejo del espacio, del material. Eres consciente del significado de esa obra. Es que fue tan completo, yo lo estudié a tanto fondo. Mi primera esposa me apoyó mucho para grabarlo. Ella grababa todo. Busqué la música idónea para eso, que yo quería que hubiera un fondo musical. La busqué, la grabé y la tuve. Y se llama Debut Partizan, es de pie guerrillero, si quieres. Y es un himno extraordinario que no tuvo, es decir, nunca, nadie supo quién lo compuso, es anónimo. Y Debut Partizan es una joya, búscalo, pídelo en la radio porque es una maravilla. Y eso estaba en el ring, en todo lado, esa música. Y yo me sentía tan feliz y después yo memoricé varias palabras. Ah, bueno, antes de hacer todo eso, duré meses en eso. Fui a entrevistar, a averiguar dónde estaban los viejos boxeadores en Francia. Hombres de 82 años, y yo tengo 84, ya les gano. Todos hechos leña, y le digo, cuénteme, ¿qué peso fue usted? ¿Contra quién boxeó? ¿En qué época? Yo conozco el boxeo porque lo he hecho. Y me contaban toda la vida. Entonces todo hacía una síntesis de todo eso, y lo hablaba, ¿ves? Es decir, estaba bien armado todo, la atmósfera. Era teatro, era visual, había música, en fin. Y claro que eso dio un impacto ahí. A la entrada, llegar nomás y encontrarse con eso, ¿verdad? Y ahí los huilas se quedaban porque querían comerse un granizado, pero de todas maneras algo les hacía pensar. Sí, y yo digo yo, mi padre está venerado. Y pues,
y yo estoy hablando de mi vida. Esta obra de alguna manera redondea tu historia. Es mi vida, sí, cómo no, eso es. Una cosa interesante es que yo pegaba unos gritos en algo que grabé, decía, ¡granizados! Y otro decía, ¡Don Abel! Uno con doble sirope. Y la gente se quedaba asombrada, pero se quedaba oyendo todo eso. Y fíjate que llegó la prensa, me decía, Juan Luis, esto, usted se va a llevar el primer premio. Yo no vengo a buscar premios aquí. ¿Por qué rechazas el premio? Porque yo consideré que, en primer lugar, había gastado mucha plata. Y en segundo lugar, yo no lo hacía para plata. A mí no me interesan los premios. Y no es pedantería, es verdad, yo no ando en ese plan. Yo no hago las cosas que hago para irlas a vender, yo no soy pulpero. Y se los he dicho a los estudiantes, no se vuelvan pulperos. Búsquense un trabajo que les permita comer y hagan lo que ustedes sienten, no para alegrar a nadie, lo que ustedes sienten, y si alguien lo quiere, magnífico. Pero no se traicionen a ustedes mismos. Se los he dicho miles de veces en la universidad. ¿Rechazas el premio? Sí, lo rechazo, y entonces le digo, déselo a alguien más. No, yo no. Y a los 3 meses aparecen 4 periodistas en mi casa, en el taller, porque lo estaba ahí al mismo, y me dicen, venimos a visitarte. No. Venimos a escoger un cuadro de todo lo que haces para comprártelo, porque no podemos irnos así. Y entonces escogieron 2 cuadros y los compraron. Más o menos, tal vez más de lo que iban a dar de premio. Ve qué cosa más increíble, ¿ah? Yo estaba contento, pero me estaba sorprendido. Uh-huh. Pero ya era otra cosa. Y escogieron, sí, están en el museo. Hay un hilo conductor de esos murales hacia la obra matérica y luego hacia la tridimensionalidad de esta instalación llamada El Combate. ¿Por qué tu preferencia por la tridimensionalidad a lo largo de todos estos trabajos? ¿Qué es lo que experimentas al poder ver superficies que se pueden tocar? Bueno, es más concreto, digamos. Las superficies planas es como una hoja de papel con un texto, que te sentís más que estás tocando la naturaleza insinuada, pero que está más cerca, es más afín al contexto, aunque no lo logre todo. Hay una cosa curiosa, estando con mi querida hermana, porque así le llamo yo, Dinora Volandi, que hablábamos y discutíamos de todo, incondicional, todo. Discutíamos sobre el arte y ella tenía una visión muy clara, había vivido mucho tiempo, me llevaba unos años. Entonces discutíamos sobre cultura y arte y todo eso. Y de qué manera uno se acerca a las cosas de aquello que está más cerca. Digamos, yo recuerdo una vez que le dije a ella, mira, Dinora, yo quisiera hacer mis cosas en relieve que se puedan tocar. No quiero, ¿cómo se dice? Planos lisos. Quiero que se puedan tocar, que se puedan sentir mejor. Pues el grabado en madera. O el grabado, le digo yo. Sí, pero ¿cómo? ¿Dónde se aprende eso? Tienes que ir afuera. Puedes aprender xilografía aquí, como hace Paco Amiguetti. Sí, pero no me atrae mucho eso ahora. Pues hiciste el grabado en madera. Y le digo, ¿cómo es eso? Solo afuera. Entonces, por eso me fui a estudiar eso. Pero la madera yo la conozco porque comencé jalando leña. No, es que es muy lindo. Yo atravesaba el río Torres y recogía la leña caída de los árboles ya secos y me encantaba eso, y con eso se cocinaba. Atravesaba el río crecido, ¿no?, con la carga de leña, brincaba de un árbol al otro, yo era también un mono humanizado. Pero bueno, y además de eso me encantaba porque como vivía, sí, mi juventud fue muy cerca del río con los árboles y toda esta cosa. Las cortezas de los árboles presentaban una corteza diferente a todos. Entonces las cortezas lisas de esos árboles me llamaban la atención por el brillo, pero las otras que eran alteradas, ¿verdad?, los otros árboles, todo eso me atraía mucho. Igual como las piedras. Todo lo que era de altos y bajos niveles me atraía.
¿Por qué? Porque se podían tocar. Entonces, yo decía, qué lindo es un dibujo y todo. Qué linda es la pintura y todo, pero todo plano. Le falta algo más de humano. En el 72 regresa a Costa Rica, sí, y abre brecha en el área del grabado, particularmente el metal, con un gran impacto. Un gran entusiasmo mío. ¿Qué es lo que lo impulsa? Yo sé que en algunas oportunidades ha dicho, yo deseo compartir y me parece que las cosas hay que compartirlas. Sí. ¿Era esa la fuerza principal que lo impulsó a regresar y restablecerse en Costa Rica? Mira, vamos. Me vine para enseñar la disciplina que no se conocía aquí. Pero has de creer una cosa, que cuando yo vine aquí, ve qué es lo que es el mundo. Que Rafa me dije a mí, estando en la casa de Beto, me dice, mira, ¿por qué no me dejas? Yo quiero ir ahí a las clases tuyas a aprender grabado. Le dije, no, es muy tarde ya para ti, porque no vas a Francia. Yo tenía desconfianza. Y sin embargo, te decidiste a formar en grabado. Así, a todo mundo. Sí, a Heredia yo llegué, hay montones de gente y me pasan en la calle y me gritan, Juan, qué dicha, tengo un taller, me va muy bien, y me da un alegrón eso. El taller de grabado fue más que un taller de aprendizaje de una técnica como el grabado metal, fue una escuela de arte donde se donde estimulaste la formación intelectual de los estudiantes. Me da una alegría oír eso porque... Perdón. Yo no me propuse eso, yo propuse servir de algo, pero cuando tú dices eso, me da tanta alegría saber que serví para abrir un campo, estimular individualmente para que cada cual escoja lo que quiere, porque uno no está calculando nada, uno siente un deber de ir a enseñar una disciplina que conoce como una obligación. Es una obligación, pero uno lo siente y lo hace. Eso es parte de compartir el conocimiento. Y pero cuando se da cuenta que se despierta, que eso es una motivación para que se despierte una armonía de corrección, ¿verdad? En los vacíos que hay, pues es una maravilla que eso suceda. Pero uno no está calculando nada de eso, uno lo hace como un deber en lo que conoce. Y a mí me parece tan lindo eso porque yo recuerdo que la clase se me inundaba. Y que la escuela tomaba más fuerza, esa escuela estaba media muerte, yo no sabía porque yo nunca había estado en esa universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si la escuela estaba un poco media dormida, media muerta, es porque los profesores no eran idóneos para levantar el entusiasmo en el aprendizaje. Y esto no es una mentira, eso con el tiempo uno se dio cuenta de que los profesores no han sido bien formados. Yo pienso que el problema es... que hay una perspectiva de la mira en el dinero solamente y no en el contenido. ¿Qué pasó con su propia expresión paralelamente a este desarrollo y servicio docente? Chicos, te veo con los dibujos, te veo con las acuarelas. ¿Qué es lo que estás explorando ahora? Yo quisiera poder trabajar en espacios abiertos con una armonía de todas esas disciplinas juntas en familiar. Eso me encantaría. Pero que también... si están en una sección, digamos, un edificio o algo, que desarrolla tal tema, que tenga afinidad con eso. Es decir, no es llegar a hacer parches, ¿no? Si yo lo pongo en un parque es porque ese padre va a significar esto. Si lo pongo en una pared, tiene que haber un contenido interno ahí, de enseñanza o de vista. Que sea una afinidad familiar. Visualmente y auditivas también, ¿por qué no? Me gustaría que los trabajos se logren, no soy tan egocentrista, ojalá que alguien logre emparentar la visualización, digamos, tridimensional, con color y con música al mismo tiempo. Y ojalá pudieran bailar también, pero ya eso es más difícil. ¿Por qué no? ¿Por qué no unificar todas las disciplinas que se pueden, que son más hermanables? Eso es lo más bello. ¿Y por qué no lo hacen los que hacen teatro? ¿Por qué se les olvida que hay una armonía que está dispersa? O cuando quieren, vamos a meterle esta musiquilla para que se oiga. No, nace junto, ¿verdad? No pegarle parches, no. Es eso lo que me agradaría ver. En términos de esfuerzo, sí, el trabajo. De trabajo plástico, ¿qué es lo que más valoras de lo que has creado? De ahí desahogarme de algo que me está ahí molestando y quiere ser libre. Sí. Ese es un retrato mío, con vida.
para sentirme yo que sirvo para algo. Ayer estaba hablando con Diana y con mi esposa y le dije, me da alegría que no estoy haciendo tonterías y que algunas cositas están clarificando mi existencia. Y eso me da un alegrón. Que algo tengo yo que sirve o que se manifiesta. Entonces eso me da un alegrón. No soy una estatua móvil, inmóvil, de plomo. No sé. Estoy compartiendo de alguna manera. Aunque un trabajo cualquiera, aunque esté mudo, ya yo lo tengo ahí, yo puedo explicarlo, no, sino contarlo, porque no se explica nada, se siente. Pareciera a veces que tienes una pugna continua con los temas espirituales y mezcla religión con espiritualidad. Sí. ¿Qué caracteriza tu obra? ¿Es una obra esencialmente secularista, humanista, o hay algo de espiritualidad en el arte, como habla Kandinsky? Yo soy humano, intento hacerlo de acuerdo a lo que yo siento. Yo digo que es un concepto humanitario. ¿Eh? Ok. Más que nada. Entonces, ¿tu obra es una obra humanista? Pues eso es lo que yo intento, porque yo soy una entidad humana. Tal vez no lograda totalmente, pero un esfuerzo humano. En cuanto a mi caparazón, no sé cuánto vale. O cuánto tiene de valor. No es porque tenga de valor, cuánto tiene de complejidad, y qué sé yo. Sí, uno transmite lo que su caparazón le permite transmitir. Pues uno puede andar buscándolo, rodeándolo de flores que se volatizan y casi ni existen. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Hay una palabra que la digo siempre y la siento. Nosotros venimos todos nosotros a este mundo para quedarnos. Adiós todo lo que es con R mayúscula y con I que no existe, ya la borramos porque está mal empleada la I, no la Y, sino la otra. Venimos para quedarnos porque nos gusta esto, porque si nosotros supiéramos que tenemos que devolvernos, ¿para qué venimos si hay que devolverse? ¿Cuál es tu legado, Juan Luis? Ay, mi presencia será, no sé, mi legado, no. Mi comportamiento, no sé si sirve para algo. El legado no, lo que me rodea es el legado. Lo que a mí me hizo vivir, eso es el legado para todo el que tenga sensibilidad. No, porque yo no es que tenga sensibilidad. O que observe un poco y oiga un poco más y se da cuenta que está rodeado de un jardín. Y si no se da cuenta. Hemos estado con el artista costarricense Juan Luis Rodríguez Ibaja, pionero de la contemporaneidad costarricense y un autor que necesitamos realmente estudiar en términos de su legado y contribución a las artes. Me ha acompañado el día de hoy Luis Fernando Quirós. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tener tanto esfuerzo y mis esfuerzos. Este trabajo ha sido para la crítica de Ars Criterion, del Círculo de Críticos de las Artes de Costa Rica, desde el Taller del Artista en San José, Costa Rica.